Es un placer para mí saludarlo, doctor Moisés Quiles, a su mesa directiva y a todos los participantes del 23 Congreso Nacional de Neonatología. Asimismo, al 13º Congreso de Enfermería Neonatal 2023, decirles que estamos muy emocionados en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es un destino que cautiva, que enamora, no solamente por su clima, sino por su ambiente, por su gastronomía, por sus actividades adicionales a su prestigioso evento. Los esperamos en Puerto Vallarta, esperamos ser sede de su gran evento. Seguro estoy que se irán cautivados de un destino tan importante y tan hermoso como Puerto Vallarta. Muy buenos días a todos. A nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México y a nombre del doctor Moisés Quiles Corona, presidente de la Federación, me da un gusto enorme poder presentarles a ustedes el tema, el webinar de este día, que tiene por título Síndrome de Abstinencia Neonatal, el cual será presentado por la doctora María Elena Ortega Ramírez. Ella es pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría, posteriormente formada como especialista en neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología y actualmente es adscrita al Departamento de Neonatología en el mismo Instituto Nacional de Pediatría. Le damos la bienvenida a la doctora con el tema. Es una persona apasionada de investigar y de seguir buscando nuevas cosas y creo que es un tema de alta relevancia por la importancia que reviste, siendo que es un campo poco explorado y en el cual tenemos mucho subregistro aún en nuestro país en cuanto al consumo de opiáceos o de drogas que las madres utilizan y las cuales muchas veces no nos dicen y nos llevan a un síndrome de abstinencia neonatal que en muchas ocasiones no podemos detectar. Entonces, cedo la palabra a la doctora María Elena y gracias por su presentación, doctor.
¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación a la participación a dar esta plática de síndrome de abstinencia neonatal. Es un gusto poder estar el día de hoy compartiendo un poquito acerca de esto con ustedes. Y pues como ya lo mencionó el doctor Humberto, pues es un tema poco explorado y pues no solo en el aspecto del síndrome de abstinencia neonatal ocasionado por la mamá, que resulta que es de lo que más escrito hay. También tenemos el síndrome de abstinencia neonatal que desafortunadamente vemos en la terapia intensiva neonatal por el uso de opioides que llevamos a cabo nosotros los neonatólogos ahí. Y pues bueno, vamos a empezar con esta plática. Los objetivos para el día de hoy son conocer algunas definiciones, hablar un poquito acerca del dolor en neonatología, acerca de la epidemiología del síndrome de abstinencia neonatal, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Pues bien, el síndrome de abstinencia neonatal es una afección que se produce como resultado del cese postnatal del paso materno de un opioide a través de la placenta. Desafortunadamente, las mamás consumidoras de opiáceos desconocen muchas veces que lo que ellas consumen va a pasar al feto y que en el momento en el que el bebé nace y que ahí ocurre el cese del paso del opiáceo a su bebé, pues este bebé puede presentar el síndrome de abstinencia neonatal. Desafortunadamente es algo frecuente que muchas veces no diagnosticamos y no tratamos. Se estima que este va a afectar hasta 5 de cada 1,000 recién nacidos vivos, pero hay una variación muy importante a nivel internacional. De hecho, sabemos que en México el reporte de esto es mínimo y en otros países se reporta de manera más importante. Esta variación que hay a nivel internacional en cuanto a las estadísticas está muy asociado con el uso y la disponibilidad de los opioides ilícitos y también los opioides que son indicados o recetados a las madres, así como las diferencias entre países en la detección, el diagnóstico y la atención de rutina a los recién nacidos. Desafortunadamente, en nuestro país todavía existe mucho el no reconocer una adicción. Nos cuesta mucho trabajo obtener la información por parte de las madres acerca del consumo de sustancias ilícitas y esto dificulta aún más el diagnóstico. A veces el desconocimiento de los padres acerca de las consecuencias que puede tener esto en sus bebés hace que ellos nieguen la administración de estos medicamentos o de estos fármacos ilícitos durante el embarazo y dificulta aún más el diagnóstico. En otros países, digamos que es como más libre o más aceptado el consumo de estas sustancias y es más fácil que las madres refieran el consumo de las mismas durante el embarazo. En varios países donde se encuentran incluidos Estados Unidos y Canadá, la prevalencia del consumo de sustancias ilícitas ha aumentado drásticamente en los últimos años. Inicialmente se creía que estaba impulsada por el aumento en la prescripción de estos medicamentos opioides, pero también hay un incremento en el uso ilícito de la heroína y ahora, ya sabemos, está un poquito de moda el uso ilícito del fentanilo. El uso de estos opioides de manera ilícita ha aumentado de manera muy importante la posibilidad del síndrome de abstinencia neonatal. Desafortunadamente, de los hijos de madres que utilizan estos opioides ilícitos, frecuentemente van a experimentar el síndrome de abstinencia. Una vez que nacen los bebés, a medida que van metabolizando el fármaco y lo van eliminando, van a empezar a desaparecer los niveles del medicamento en sangre y van a empezar a aparecer los signos comunes del síndrome de abstinencia neonatal, como es la irritabilidad, los temblores, la hipertonía, la mala alimentación, la diarrea. Y pues desafortunadamente en neonatología todos estos signos y síntomas, lo primero que vamos a pensar es en sepsis, vamos a pensar en otros diagnósticos antes de sospechar el síndrome de abstinencia neonatal, sobre todo pues por el hecho de que las madres difícilmente mencionan el antecedente del consumo de estos medicamentos. Esto es en cuanto al uso del síndrome de abstinencia neonatal por consumo en las madres. Pero vamos a mencionar un poquito acerca del síndrome de abstinencia que se genera en la UCIN por el utilizar medicamentos para el manejo del dolor.
Y vamos a mencionar que el dolor en nuestras unidades de cuidados intensivos indudablemente es prioritario el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento del dolor. Recordemos que los niños pequeños, sobre todo los recién nacidos, hasta hace algunos años se creía o se pensaba que no sentían dolor y se minimizaba el manejo del dolor en los recién nacidos. En la actualidad se sabe que estos niños, debido a su vulnerabilidad y una comprensión limitada de la presencia del dolor, es un punto muy importante para hacer prioritario el manejo del dolor. La analgesia adecuada va a disminuir el estrés y va a mejorar los resultados clínicos en todos los niños, en todos los cuadros que requieren de ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Tenemos que considerar la posibilidad de dolor, diagnosticarlo y sobre todo tratarlo o evitar. Entonces, en los bebés recién nacidos sabemos que muchas veces se requiere de muchas cirugías, de dispositivos que pueden resultar de instalación dolorosa para los recién nacidos. Y pues cualquiera de nosotros que veamos un abdomen en esta condición o un niño conectado a tantas tubos y mangueras, pues sabemos que ese bebé va a sufrir dolor y nosotros tenemos que pensar en el dolor antes de que el bebé lo padezca. Otro problema que tenemos en cuanto al permitir que un bebé tenga dolor es que el dolor permite el que se ponga en peligro la estabilidad de las cánulas endotraqueales en primer lugar, pero también otros dispositivos de acceso vascular y todas las intervenciones necesarias para el cuidado intensivo de los recién nacidos. ¿Cuántas extubaciones accidentales no se tenían? Cada vez sabemos que son menos gracias a los nuevos dispositivos que hay de fijación endotraqueal, pero si nosotros cuidamos el que el recién nacido intubado no tenga dolor, esto va a disminuir su agitación y va a disminuir el riesgo, pues sabemos, ¿no?, que se arrancan las cánulas o que están muy irritables. Y no solo es la cánula, cualquier otro dispositivo que requiera para su atención médica. En cuanto a los procedimientos dolorosos que tenemos la necesidad de realizar en las terapias intensivas neonatales, pues son muchísimos. Tenemos que considerar todas las punciones que tenemos que realizar, tanto venosas, arteriales, punciones del talón, que son dolorosas para todos los recién nacidos. La instalación de catéteres, la intubación misma, que sí sabemos que en neonatología la intubación de emergencia se recomienda realizar sin analgesia, pero la intubación programada debemos de considerar siempre el prevenir el dolor en el bebé. La colocación de drenajes pleurales, la curación de heridas o cualquier curación que requiera el bebé, incluso hasta el cambio de un dispositivo, el retiro de parches o apósitos para cubrir una herida o cubrir un catéter, pues todo esto puede generar dolor en el bebé. Una de las maniobras que se realizan de manera frecuente en los bebés que se encuentran en las terapias intensivas, sobre todo los bebés que se encuentran intubados, es la aspiración de secreciones, y la aspiración de secreciones también es molesta y dolorosa para ellos, por lo que debemos de considerar la analgesia para estos procedimientos, la colocación de sondas, la necesidad de realizar una sutura. Pues no se diga el dolor por un procedimiento quirúrgico, que pues va a ser dolor en una escala pues mayor y que va a requerir de incluso medicamentos como los que vamos a mencionar adelante, que son los opioides, para evitar que el bebé sufra de dolor. Y la evaluación oftalmológica de los recién nacidos, sobre todo los bebés prematuros que requieren de la evaluación constante, pues también es un procedimiento que es doloroso para ellos, que tenemos que asistir siempre a los oftalmólogos para la realización del mismo, ya que la necesidad de mantener la apertura palpebral, que sabemos que se requiere de un dispositivo para realizarlo, pues es doloroso, es incómodo para los bebés y puede generarles estrés y dolor intenso. Pues en cuanto a las respuestas del dolor del recién nacido, pues tenemos que tienen respuestas fisiológicas, bioquímicas y conductuales. Las fisiológicas son las más objetivas de evaluar en las terapias intensivas, como son las alteraciones de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. La presión intracraneal no la podemos evaluar tan fácil, pero es indudable que presentan un aumento en la presión intracraneal con los riesgos conocidos, sobre todo en el grupo de los bebés prematuros.
la alteración en la presión arterial, la desaturación del oxígeno, pueden presentar náuseas o vómitos, midriasis y disminución en el flujo sanguíneo periférico. Es común que durante un procedimiento como una punción periférica en un bebé, presenten los bebés alteraciones en la coloración, piel marmórea, que nos pueden estar hablando simplemente del dolor que está experimentando el bebé. En cuanto a las respuestas bioquímicas, pues hay aumento del catabolismo, aumento del cortisol en sangre, hay mayor producción de adrenalina, con disminución de la prolactina y la insulina, lo que conlleva a las alteraciones metabólicas que pueden experimentar los bebés cuando hay dolor. Y las respuestas conductuales, que son el llanto, las alteraciones para conciliar el sueño en el bebé o las alteraciones del patrón sueño-vigilia y la agitación, que son otras que tenemos que estar evaluando de manera constante en los recién nacidos en las terapias intensivas. Todos hemos visto alguna vez un bebé con dolor, que está con llanto intenso, con fases fruncidas, alteraciones en los signos vitales, que afortunadamente cada vez tenemos más oportunidad de estar vigilando en todo momento, o el bebé que tiene un dolor intenso y que prácticamente no se mueve, pero que es indudable la presencia del dolor en ese bebé. Todo esto tenemos que tratarlo cuando se presenta, pero lo más importante es prevenir. Recordemos que ya se tiene bien definido que el recién nacido sí tiene dolor, incluso se ha demostrado que puede tener más dolor que cualquier otro niño en otras edades, ya que las vías anatómicas y biológicas de la transmisión del dolor están presentes y funcionales al nacimiento, y los sistemas fisiológicos de protección al dolor son inmaduros. Esto nos hace pensar que incluso pueden sentir más dolor que nosotros. El umbral de percepción al dolor es bajo, quiere decir que su umbral del dolor es muy bajo y tiene una capacidad de nociocepción intensa. Lo sienten más que nosotros. Resulta que todos los componentes anatómicos, neurofisiológicos y hormonales necesarios para la percepción del dolor están ya desarrollados para la semana 28 de gestación, lo que quiere decir que todos nuestros bebés prematuros tienen la capacidad de sentir dolor y, como ya mencioné, el dolor incluso puede ser más intenso que a otras edades. Los prematuros experimentan ante el dolor apoptosis y otras modificaciones en el sistema nervioso que pueden conducir a cambios a largo plazo. Incluso hay muchas características de esto que aún no se han estudiado y que no sabemos si solamente el dolor que presentaron durante el periodo neonatal puede tener consecuencias en otras edades. La Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría han establecido que cada institución que maneja recién nacidos debe de contar con un programa de evaluación de dolor de manera rutinaria para diagnosticar el dolor y sobre todo prevenirlo. Que tenemos que tratar de disminuir el número de procedimientos dolorosos y la prevención del dolor en todos los procedimientos invasivos siempre que sea posible. Pero también tenemos que recordar que la percepción o la evaluación del dolor en los neonatos no es fácil. Todos los signos que vamos a observar de dolor en el recién nacido pueden también ser secundarios a otros problemas que el bebé pudiera tener, incluso su enfermedad de base. Por ese motivo, para tratar de ser más objetivos en cuanto a el que un bebé tenga o no tenga dolor, pues se han hecho escalas para la evaluación de este, que se basan principalmente en cambios conductuales, movimientos faciales, llanto, el comportamiento del bebé en general, y algunas incluyen también algunos cambios como son la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la presión arterial. De las escalas que más se han evaluado en los recién nacidos son el sistema de codificación facial neonatal, el perfil del dolor del prematuro, que es una de las que más se usa en los prematuros, existe la escala de evaluación de dolor y sedación neonatal, la escala Comfort, la escala CRIS y la escala COBRES. Todas estas escalas pues, se evalúan causas de manera muy similar y pues varían un poquito en cuanto a la puntuación que se les da. Esta escala es la de codificación facial neonatal y pues lo que más hace pues es justo identificar los movimientos faciales que pudieran tener los bebés. Entonces le da un punto si está presente y cero si está ausente. Y de acuerdo a esto se evalúa la presencia o no de dolor del bebé para llevar a cabo alguna estrategia para quitarle el dolor al bebé. Esta es la escala que se utiliza en los bebés prematuros.
en los bebés prematuros es donde más se utilizan los signos fisiológicos, como son las alteraciones de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, ya que todos los movimientos faciales pueden ser difíciles de evaluar y pues ellos pasan pues más tiempo, más que dormidos, con los ojos cerrados. Esta es la escala de neonatal de dolor, que habla mucho de agitación y movimientos. Y con respecto a esta escala de Covers, voy a hacer un poquito más de mención, ya que es la escala que hemos utilizado ya desde hace algunos años para la evaluación del dolor en el recién nacido. La escala de todas las escalas de dolor se recomienda aplicarlas cada 4 horas en los recién nacidos durante su estancia en la terapia intensiva y continuarlo siempre cada 4 horas mientras el bebé tenga la posibilidad de tener algún procedimiento o cualquier circunstancia que le cause dolor. Que esta escala se le debe aplicar a todos los bebés durante la primera hora del ingreso de un bebé. En el caso de que haya requerido de un procedimiento quirúrgico, se debe de estar evaluando cada 30 minutos de manera inicial, posteriormente se puede evaluar cada hora dependiendo de la evolución del bebé. Y algo muy importante es que las escalas de dolor se deben de evaluar 30 minutos después de haber hecho alguna estrategia para quitar el dolor. Vamos a ver ahorita de esas diferentes estrategias. Pero entonces, esta escala, que es la que nosotros utilizamos, se evalúa el llanto, el requerimiento de oxígeno, los signos vitales, la expresión, el descanso, qué tanto duerme el bebé, y señales de peligro que nos pueden hablar de algunos movimientos exagerados en el bebé acerca de dolor. Todas estos puntos se deben de estar tomando en cuenta cada 4 horas y más frecuentemente si el bebé se sometió a un procedimiento quirúrgico. De acuerdo a la cantidad de puntos que se obtienen, se debe de utilizar una estrategia. Si un bebé tiene 0 a 4 puntos en la escala de Covers, se considera continuar el tratamiento que tiene el bebé o incluso disminuir o suspender la analgesia. Si el bebé tiene entre 5 a 8 puntos, se deben de instituir medidas de alivio, que pueden ser medidas de confort, cambio de la posición, en fin. Y si el bebé tiene más de 9 puntos en esa escala de dolor, no solamente se le van a aplicar las medidas de confort, sino también se le va a considerar analgesia. En cuanto a analgesia, pues existen diferentes fármacos que se pueden utilizar de acuerdo a la consideración de la intensidad y la causa del dolor. En algunos casos se puede requerir de sedación. Afortunadamente, en los recién nacidos se utiliza muy poco la parálisis, ya que se ha comprobado de los efectos adversos que tienen los sedantes y los relajantes musculares en los recién nacidos, más en los prematuros. Y lo que siempre tenemos a la mano pues son las medidas de confort, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante en cuanto a las medidas no farmacológicas para evitar el dolor. Estas medidas no farmacológicas para evitar el dolor se deben de instituir de manera preventiva, no solamente en el caso de que ya tengamos un bebé con dolor. En cuanto a las medidas ambientales, se debe de promover que las terapias intensivas tengan poco ruido, poca luz, el que tratemos de respetar los patrones de sueño vigilia de los bebés. Sabemos que cuando un bebé está gravemente enfermo, esto es muy complicado, ya que requiere de intervenciones frecuentes, pero cuando un bebé no se encuentra en esa condición, debemos de tratar de organizar los tiempos que solo sea en un momento cuando al bebé se le tomen productos, se le tomen signos vitales, se le haga la exploración física completa que se le realiza al bebé, por tiempos que no se esté molestando al bebé durante en diferentes momentos. Tratar de agrupar estas tareas o estos procedimientos hacia los bebés. También tratar siempre de respetar los tiempos de alimentación es parte de las medidas consideradas como ambientales. Las medidas conocidas de distracción pues son las medidas que se pueden aplicar en niños que ya se encuentran en mejor condición, como es la música, el hablarles con voz suave y mecerlos. Una de las medidas no farmacológicas más utilizadas pues es el método canguro. Se ha demostrado que mejora la estabilidad de los signos vitales en los bebés y siempre que sea posible debemos de brindar. El posicionamiento, sabemos que todas las medidas de contención han demostrado que van a ser de beneficio
en el momento en que las aplicamos a los bebés y en las que ayudamos a que la posición esté con las extremidades en flexión llevadas a la línea media, que a largo plazo va a favorecer el neurodesarrollo de este bebé y que va a tener cosas positivas para el manejo del dolor, el evitar el dolor y mantener constantes vitales estables. En cuanto a las medidas conocidas como táctiles, pues se encuentran los masajes, el acariciar al bebé, el permitirle a los padres el tocar a su bebé puede ayudar a los bebés, y algunos consideran el método canguro pues como una medida también táctil. De las medidas nutritivas, está considerada, aunque parezca que no, la succión no nutritiva, el permitirle al bebé la succión, la administración de sustancias dulces como es la sacarosa o la glucosa, e incluso en los bebés en que se encuentran en condiciones, el administrar o el permitir la lactancia materna, sabemos que también puede disminuir el dolor. Y el utilizar, ayudarnos de todo el equipo que permita la evaluación no invasiva del bebé, pues indudablemente también va a ser de gran ayuda. El uso de los sensores de oximetría de pulso, pues nos facilitan el saber que el bebé se encuentra bien, con que el oxígeno está bien, sin ni siquiera tocarlo, a veces sin siquiera verlo, ya que se recomienda pues que las cunitas estén en las incubadoras estén cubiertas del exceso de luz. El hecho de tener, de contar con un monitor de signos vitales, pues evita que estemos tocando de manera constante al bebé para auscultar la frecuencia cardíaca y pues realmente hacerlo solamente cuando el monitor nos está indicando que algo no se encuentra bien. El hecho de poder realizar estudios importantes como es un ecocardiograma a la cabecera del paciente, pues también es una medida no invasiva el no mover al bebé, que puede evitar o el dolor o molestia en el recién nacido, la realización de los ultrasonidos transfontanelares, los ultrasonidos que se pudieran requerir para cada recién nacido a la cabecera del paciente, pues también va a disminuir la posibilidad de dolor o de molestias al bebé. El uso de las incubadoras modernas, el tocarlos suavemente, moverlos siempre con suavidad, el permitir el que los padres los carguen o los tengan en técnica canguro, aunque el bebé tenga un dispositivo de intubación, son medidas que se consideran no invasivas y que van a disminuir la posibilidad de que un bebé tenga dolor. Las medidas farmacológicas pues están ampliamente estudiadas, sabemos que tenemos que considerar la necesidad de fármacos para evitar el dolor en los bebés. El primero y más utilizado pues es el paracetamol, que utilizamos de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis cada 6 a 8 horas. Uno de los fármacos más utilizados en neonatología para el dolor más intenso es el fentanilo a dosis analgésicas, 1 a 2 microgramos por kilo por dosis cada 4 horas de ser necesario. O bien las infusiones continuas, que son de 1 a 2 microgramos por kilogramo hora para mantener una adecuada analgesia. Otro fármaco muy utilizado es la morfina, entre 50 y 100 microgramos kilogramo dosis cada 4 a 8 horas, o de 10 a 30 microgramos kilogramo hora. Existen muchos otros fármacos. Sabemos que estos son los aprobados y estudiados en neonatología, aunque sabemos que muchas veces no contamos con la posibilidad de tenerlos y se utilizan otros como buprenorfina, nalbufina, sufentanilo, que es a veces con lo único que pudiéramos contar. Pero estos son los fármacos aprobados para el uso en recién nacidos. Al nosotros prevenir el dolor en neonatología, tenemos la necesidad de utilizar estos medicamentos opioides, pero tenemos siempre que considerar cuando colocamos un fármaco de este tipo que el uso excesivo de estos analgésicos puede tener consecuencias adversas. Los estudios estadísticos estiman que a menudo los pacientes críticos sufren de sedación excesiva, que se prolonga el tiempo del uso de analgésicos, y esto a la larga nos va a aumentar el tiempo de ventilación y estancia hospitalaria, por lo que debemos de ser muy cautos al indicar medicamentos analgésicos. Indudablemente tenemos que mantener a los bebés sin dolor, pero considerar siempre utilizar las dosis mínimas necesarias por el tiempo que sea estrictamente necesario y comenzar el descenso de estos fármacos para evitar los efectos adversos de estos medicamentos. Se sabe que a veces la necesidad de retirar la sedación o analgesia en los recién nacidos o bien tratar ya los síntomas de abstinencia que presentan, puede retrasar el alta, lo que significaría una estancia hospitalaria mayor.
Los opioides en algunos casos se tienen que utilizar por periodos prolongados, muy frecuentemente en infusión continua y a veces incluso en combinación con otros fármacos para evitar el dolor. Esto se ha utilizado cada vez más debido a los niños que salen adelante con malformaciones congénitas que desafortunadamente antes no salían adelante, y estos bebés a veces requieren por mucho tiempo esos analgésicos, pero siempre tenemos que estar evaluando el que lo requieran, el que no lo requieran, el que ya podamos disminuirlo y en algún momento suspenderlo. Desafortunadamente, de los efectos adversos a los fármacos que utilizamos en neonatología, no siempre son reportados, no se reportan los síndromes de abstinencia neonatal. Y entonces tenemos, ¿no?, que tenemos cualquier bebé en la terapia neonatal en el cual tenemos que evitar el dolor, si presenta dolor, tratarlo. Y pues cuando tenemos un bebé con dolor, pues vamos a brindar analgesia. Cuando esa analgesia es necesaria con opioides, pues van a generar tolerancia, dependencia en el bebé, y finalmente se puede generar un síndrome de abstinencia. Para recordar un poquito, la tolerancia es la disminución del efecto clínico de un medicamento por una exposición prolongada a este. Es simplemente el hecho de que el bebé se acostumbre al medicamento y requiera incluso una mayor dosis después. Y esto se debe principalmente a la desensibilización de los receptores a los opioides. Esto se presenta de manera frecuente en los bebés que necesitamos el uso de estos medicamentos y que iniciamos una dosis bajita y después de un tiempo tenemos que subirla porque ya no le hace el mismo efecto. La dependencia es la adaptación fisiológica y bioquímica de las neuronas, de modo que la eliminación de un fármaco precipita la abstinencia. Esto se debe a los cambios en los niveles de neurotransmisores y a las redes neuronales. Ya la dependencia, pues ya es un problema más serio que nos va a llevar al síndrome de abstinencia, que ya el síndrome de abstinencia es un síndrome clínico que se manifiesta cuando suspendemos o disminuimos un medicamento después de una exposición prolongada y se requiere del uso de antagonistas muchas veces. Esto es por la superactivación de los neurotransmisores. Y hablamos de tiempos prolongados y pareciera que estamos hablando del uso de estos medicamentos, por meses, pero no. La verdad es que se considera un tiempo prolongado, por ejemplo, cuando se utiliza fentanilo por más de 5 días. Ya el que un niño tenga fentanilo por más de 5 días, sobre todo si la dosis es mayor de 1.6 microgramos por kilogramo por hora, se considera una dosis ya prolongada y elevada. Entonces, esos bebés ya tienen el riesgo de desarrollar síndrome de abstinencia. ¿Qué hace o qué incrementa la probabilidad de presentar el síndrome de abstinencia? Pues el tiempo del uso del opioide, la dosis acumulada, el fármaco que se utiliza y la forma de administración. Cuando se utilizan bolos de opioides, la cantidad de medicamento o la cantidad acumulada de medicamento pues es mucho menor a cuando utilizamos infusiones continuas. Si el niño tiene indicación de una infusión continua porque fue operado o porque por alguna circunstancia tiene dolor, pues tenemos que administrárselo, pero siempre considerar que sea por el menor tiempo posible a la menor dosis posible. Y pues el síndrome de abstinencia está aquí, la manifestación que ocurre en el bebé está dado por las diferentes alteraciones endocrinas que va a realizar. Hay un aumento en la corticotropina que le genera estrés e hiperfagia. Algunos bebés por dolor pueden tener aumento del apetito, lo que conlleva pues a estar irritable y llorando de manera constante. El aumento de la noradrenalina nos puede causar fiebre, hipertensión arterial sistémica, temblores, taquicardia, y pues esto son signos que frecuentemente se ven en el síndrome de abstinencia. El aumento de la acetilcolina en el síndrome de abstinencia puede causar los síntomas como diarrea, vómito, los bostezos o la diaforesis. La disminución de la dopamina, irritabilidad y ansiedad, la disminución de la serotonina, las alteraciones del sueño y el aumento de otros receptores neuroendocrinos causan hiperalgesia y alodinia. Y alodinia, la verdad es que era un término que yo desconocía y probablemente alguno de ustedes también, es el hecho de que un estímulo que normalmente no causa dolor, le cause dolor. Entonces, todas estas alteraciones neuroendocrinas que genera el síndrome de abstinencia nos van a llevar a diferentes signos y síntomas que desafortunadamente son muy difíciles de evaluar, porque
cuando nosotros tenemos un niño con fiebre, con diarrea, vómito, irritabilidad, pensamos primero en otras, en otros diagnósticos antes de considerar el síndrome de abstinencia. Pero siempre tenemos que tener presente que si ese bebé tiene a cualquier tipo de opioide y que ya lo haya recibido por más de 5 días a dosis promedio, podemos considerar la posibilidad del síndrome de abstinencia, diagnosticarlo y tratarlo. Porque es el hecho de que el bebé siga con estos síntomas y nosotros no consideremos el diagnóstico, nos va a hacer utilizar tratamientos no siempre necesarios, como uso de antibióticos que podemos utilizar en exceso, o tomar otras medidas, como, no sé, dejar en ayuno un bebé que no lo requiere y que lo que tenemos que tratarle es el síndrome de abstinencia. Entonces, es un diagnóstico difícil, sobre todo porque sabemos que todos los signos y síntomas en neonatología son inespecíficos y que vamos a pensar primero en otros diagnósticos antes que en este. Entonces, como ninguno de los síntomas del síndrome de abstinencia neonatal son exclusivos y pueden deberse incluso a la enfermedad de base del bebé, a complicaciones de la misma, se han diseñado diferentes escalas para evaluar el síndrome de abstinencia neonatal. De las más utilizadas son la escala de Finnegan, la escala de Watt, la escala de SOS y la de Lipsitz. De estas, la más utilizada es la de Finnegan, que esa es la inicial, la escala de Finnegan ampliada, y actualmente está esta escala de Finnegan que está un poquito más pequeña, un poquito más fácil de evaluar, que evalúa diferentes puntos para que nosotros consideremos la posibilidad del síndrome de abstinencia. Siempre que tengamos un bebé que sabemos que tiene más de 5 días con un opioide y que está presentando estos síntomas, tenemos que considerar la posibilidad y tratarlo. Es probable que sí sea sepsis, es probable que sí sea un problema de su enfermedad de base o una complicación de su enfermedad de base, pero siempre tenemos que considerar el diagnóstico y tratarlo para evitar la persistencia de este síndrome de abstinencia y que nosotros estemos pensando en otros diagnósticos. Esta es la escala de Watt, casi todas evalúan lo mismo, son los síntomas comunes del síndrome de abstinencia, que son las alteraciones de la frecuencia cardíaca, los temblores, la sudoración, los bostezos, y todas ellas evalúan una puntuación y de acuerdo a la puntuación se considera o no el diagnóstico. Esta es la escala de SOS, que es muy, muy parecida. Y esta es la escala de Lipsitz, que también se llega a utilizar en recién nacidos. Entonces, tenemos que prevenir siempre el síndrome de abstinencia neonatal. Lo primero es prevenir el dolor, tratar el dolor. Pero si estamos tratando el dolor y lo estamos teniendo que realizar con opiáceos, tenemos que considerar que tratemos de utilizar las dosis más bajas por el menor tiempo posible. Y para evitar el síndrome de abstinencia neonatal, cuando vayamos nosotros a suspender o disminuir los opiáceos, tenemos que hacerlo de manera gradual. Siempre tenemos que considerar el tiempo de uso, la dosis que estamos utilizando, ya que si bien estoy hablando de las dosis analgésicas de estos opiáceos, sabemos que a veces se utilizan dosis más altas, la vía de administración, la velocidad en la que se administra y el tipo de infusión. Lo que les mencionaba, no es lo mismo las dosis por bolos del medicamento que las dosis en infusión continua, ya que la dosis total acumulada del fármaco se incrementa de manera muy considerable. Si nosotros ya tenemos un bebé que requirió de estos medicamentos opiáceos por más de 5 días, no podemos suspenderlo de manera súbita. Solamente en el bebé que tuvo el opiáceo por menos de 5 días podemos considerar simplemente apagar la infusión o quitar el medicamento si consideramos que el bebé ya no tiene dolor y no hay un motivo por el cual pueda tenerlo. Pero si este bebé ya tuvo más de 5 días, estamos hablando de 5 a 7 días, tenemos que hacer una disminución del 25 al 50% de la dosis total del fármaco y no podemos disminuirlo antes de 24 horas. Si el bebé tiene ya de 7 a 14 días con un opiáceo, la disminución debe ser solamente del 20% diario. Solamente el 20% de la dosis total que tenemos cada 24 horas es lo que podemos disminuir. Pero si el bebé ya tiene más de 14 días con el opiáceo, nuestra disminución va a ser del 20% cada 48 horas. En algunos casos de bebés con problemas, sobre todo quirúrgicos, que tuvieron complicaciones,
que se requiere del tratamiento analgésico por más de 30 días. Estos bebés han desarrollado síndrome de abstinencia. Tenemos que disminuir solamente el 10% de la dosis total cada 48 horas. Esto es lo que se debe de hacer, pero tenemos que considerar o individualizar a cada bebé. Es probable que el bebé no cumpla con el criterio de que ya tenga más de 7 días con el fármaco. A lo mejor tiene 6, 7 días y no nos tolera esta disminución. Entonces, si el bebé nos presenta los datos de síndrome de abstinencia, nos tenemos que regresar y utilizar otra estrategia de disminución, probablemente pasarnos al siguiente rubro, aunque no cumpla con los días. Cada bebé se comporta diferente y tenemos que considerarlo así. En cuanto a la disminución de opiáceos, si tenemos a bebés con dosis de fentanilo, sufentanilo o morfina intravenosa muy alta, tenemos que considerar para la disminución la utilización de morfina, y se puede utilizar en niños en ayuno o que tengan ya bienteral, y metadona para niños con bienteral, que es el fármaco utilizado más en síndrome de abstinencia. Cuando nosotros tenemos a un bebé por tiempo prolongado con dosis de fentanilo, que nosotros intentamos ya hacer una disminución gradual de acuerdo a lo indicado por los días y las dosis que tiene el bebé, y este bebé de todas maneras tiene síndrome de abstinencia, en algunos casos es necesario utilizar la metadona. La conversión de fentanilo a metadona no es tan sencilla. De hecho, generalmente utilizamos el apoyo de los anestesiólogos, que son los expertos en esto. Pero en esta revista de cuidado intensivo nos explica muy bien cómo realizarlo. Y se utiliza la dosis en miligramos total de fentanilo por la potencia del fentanilo, que sabemos que es de 100 veces, por la duración de la acción del fentanilo, que es 0.75 entre las 24 horas. Esta dosis se debe de calcular como ya la dosis total del fentanilo, y una vez que nos da la dosis total que nosotros tenemos que administrar de metadona, esa dosis la tenemos que administrar dividida en cada 8 horas, o sea, 3 dosis al día por 48 horas. Durante este tiempo nosotros no vamos a mover el fentanilo en la dosis que tenemos, vamos a dejar el fentanilo igual. Hacemos el cálculo de metadona, lo dividimos en 3 dosis para administrarlo cada 8 horas, y los primeros 2 días no vamos a modificar la dosis del fentanilo. Ya después de estas 48 horas, nosotros vamos a empezar la disminución del 50% del fentanilo, y conforme vayan aumentando las dosis de metadona, vamos a ir suspendiendo gradualmente el fentanilo. Una vez que tengamos ya solamente la metadona, tenemos que pasar la metadona de la vía intravenosa a la vía oral. Desafortunadamente, no siempre contamos con las dos presentaciones en los hospitales. Una vez que ya tenemos la metadona por vía oral, podemos empezar ya la disminución de la metadona, generalmente 10% de la dosis diaria, hasta su retiro. Si la tenemos intravenosa, pues lo podemos realizar de la misma manera. Y en el caso de que vuelva a presentar los síntomas de abstinencia, tenemos que regresarlos. Cuando tenemos morfina y tenemos igual, no podemos disminuirla de la manera habitual y necesitamos hacer la modificación de llevar morfina a metadona, tenemos que disminuir la dosis también de manera gradual. Tenemos que mantener la dosis de morfina total, que se administra en 24 horas, lo vamos a dividir entre 6 debido a que la morfina tiene una vida media más larga, y esa dosis la vamos a dividir en 4 dosis. Esto lo vamos a hacer por 2 días. En esos 2 días va a empezar ya la disminución de la morfina. Vamos a iniciar la metadona sin suspender la morfina. Después de la segunda dosis de metadona vamos a disminuirla al 50% de la morfina, y después de la tercera dosis de metadona ya vamos a suspender por completo la morfina. Es importante que todos los cálculos que nosotros hagamos, la dosis de metadona máxima debe de ser de 10 miligramos. Si nos resulta una dosis mayor de 10 miligramos de metadona, tenemos que considerar primero disminuir un poquito más la morfina o el fentanilo de manera más, más lenta para poder hacer el paso a metadona, ya que no podemos darle más de 10 miligramos por día de metadona a los bebés. Esto pues obviamente es ya cuando se presentó el síndrome de abstinencia y que el bebé no respondió a la disminución gradual de los fármacos, es cuando ya se utiliza la metadona.
En todos los casos tenemos que hacer una reevaluación constante, tenemos que estar aplicando las escalas de síndrome de abstinencia, las escalas de dolor del bebé, para poder modificar estos medicamentos, siempre individualizar el caso y siempre que nosotros estamos en disminución gradual o en cambio a metadona y el bebé presenta datos de síndrome de abstinencia, nos tenemos que regresar a la dosis anterior o estrategia anterior que tenemos para permitirle al bebé, digamos, acostumbrarse a esa dosis y que nos permita posteriormente volver a disminuir. Esta tabla se utiliza más para el caso de síndrome de abstinencia neonatal secundario a al paso del fármaco por vía transplacentaria, y en el momento del cese del paso transplacentario el bebé presenta síndrome de abstinencia. En este caso, si no tenemos el antecedente epidemiológico del consumo de estas sustancias, es muy difícil hacer el diagnóstico, pero si logramos hacer el diagnóstico por el antecedente o porque de tanta insistencia la mamá realmente nos dice que se utilizó alguna droga ilícita, se utilizan la morfina, la metadona, la buprenorfina, el fenobarbital o el diazepam para el tratamiento de estos bebés. En el hospital donde yo laboro, la verdad es que no tenemos estos casos, sí tenemos el caso de los síndromes de abstinencia por el uso de opioides en neonatología, pero seguramente en otros hospitales sí llegan a ver estos casos de manera más frecuente. Para concluir, pues tenemos que tener una comprensión más clara de la farmacología de los opioides, ya que esto nos va a mejorar el manejo de la tolerancia, la dependencia y la abstinencia neonatal. Recordemos que cuando nosotros prevenimos o retrasamos la tolerancia a los opioides en neonatos clínicamente enfermos, podemos mejorar la eficacia de la analgesia, evitar los efectos adversos de estos medicamentos, acelerando la recuperación de una enfermedad crítica, y con esto vamos a reducir la necesidad del apoyo de estos fármacos opiáceos prolongados en la UCIN. Siempre considerar el prevenir el dolor, tratarlo, pero siempre a las dosis mínimas por el tiempo mínimo necesario para evitar todos los efectos adversos en estos bebés. Siempre considerar que la dosis del opioide debe coincidir con la intensidad y frecuencia del dolor, que se debe dar de manera inicial para lograr analgesia y que tenemos que estar ajustando hasta encontrar la dosis mínima efectiva para cada bebé, y recordar que cada bebé va a comportarse de manera diferente y que un bebé puede necesitar menos dosis y otros bebés más dosis, incluso antes de la tolerancia. Siempre utilizar opioides de acción corta para uso en el dolor intercurrente y en los procedimientos agudos, y que cuando ya tengamos casos en los que va a ser dolor crónico, prolongado, establecido o que va a requerirse durante más tiempo, considerar los opioides de acción prolongada. Siempre considerar el diagnóstico de abstinencia a opioides y que tenemos que siempre evaluarlo mediante el uso de las escalas de puntuación apropiadas para la edad de nuestro bebé. Una vez que consideramos el diagnóstico, ver estas escalas, evaluar estas escalas y dar el tratamiento necesario a cada bebé. Siempre el tratamiento debe ser individualizado, considerando de que cada bebé va a responder de manera diferente y no todos van a permitir la disminución como está establecido. Y si ese bebé no lo permite, nos tenemos que regresar a lo anterior. Quiero aprovechar para agradecer, en el Instituto Nacional de Pediatría contamos con un equipo de medicina del dolor, que está liderado por la doctora Georgina Velasco Pérez, que son ellos quienes nos han, hecho ver la importancia del diagnóstico, del tratamiento del síndrome de abstinencia neonatal y el hecho del poco diagnóstico que teníamos antes de la intervención del grupo. Por eso queremos agradecer. Y también pues siempre agradecer al equipo de neonatología. Tenemos un gran equipo de enfermeras y residentes que siempre están al pendiente y ayudándonos para el diagnóstico oportuno y la prevención del dolor en los recién nacidos. Agradezco mucho su atención. Les dejo aquí mi correo electrónico. Todo aquel que se encuentre interesado en toda la bibliografía que se utilizó, la tengo ya preparada y lista para proporcionarle a quien así lo desee. Ok, dejo al doctor Humberto Martínez, quien se hará cargo de coordinar las preguntas que pudieran tener.
Muchas gracias, doctora, por su presentación. Un tema realmente no se ha explorado mucho, como bien comentábamos al principio, y sobre todo mucho esta parte. Si bien la parte de la adicción de las madres y el resultado final en el bebé es algo que no nos tiene muy estudiado ampliamente, mucho menos estos efectos que vemos en los bebés en los que usamos opioides dentro de las terapias y en los cuales no tenemos este seguimiento. Aquí, en relación a esto, nos preguntan sobre la buprenorfina, si se recomienda o no. No sé si nos pudiera ampliar más el tema. Digo, lo había comentado ahí en los medicamentos aprobados, pero no sé si tenga algún otro comentario. No escuché que si estaba aprobado el uso de qué. No te escucho. Si se recomienda el uso de buprenorfina o no en los recién nacidos. Ok, el uso de buprenorfina no está aceptado en recién nacidos por la FDA. Sabemos que se utiliza y que se adecuan las dosis en cuanto a edad pediátrica, pero en realidad los únicos aceptados son fentanilo y morfina. Algo que olvidé mencionar, que es una estrategia que también se puede utilizar, es el rotar los analgésicos. Utilizar fentanil por un tiempo, rotar a su fentanilo cuando ya tenemos muchos días con fentanilo, y esto también disminuye el síndrome de abstinencia, el rotar los fármacos. En cuanto a buprenorfina, nalbufina, son medicamentos que no están aprobados por la FDA para uso en recién nacidos, pero sabemos que sí se utilizan. Entonces, desafortunadamente, pues no hay nada escrito porque no están aprobados, pero en nuestro país se utilizan muchísimo estos analgésicos opioides para el uso del dolor en recién nacidos. Muchas gracias, doctora. Igual tenemos una pregunta en el público en relación al uso de metanfetaminas como adicción materna. Nos piden si podría comentar algo en este sentido, sobre todo porque hay algunos estados en la República en los cuales puede ser una adicción que tenga la madre, y qué resultado o consecuencia podemos esperar en el producto. Sí, en cuanto a las metanfetaminas, al tener un metabolismo totalmente diferente a los opiáceos, no presentan en general el clásico síndrome de abstinencia neonatal. Sí, hay muchas mamás adictas desafortunadamente a las metanfetaminas, pero no hay mucho por hacerle. Simplemente tenemos que esperar a que los síntomas disminuyan, y no se utiliza ni la morfina. Se puede utilizar un poquito el diazepam, pero no tenemos tanta posibilidad de analgésicos como morfina o metadona en estos casos de metanfetamina. Muy bien, doctora. También nos preguntan en cuanto al uso actualmente, pues bueno, mencionan indiscriminado del uso de la dexmedetomidina, que bueno, no existen como tal estudios controlados, que se podría comentar sobre el uso, la eficacia y la seguridad de este tipo de medicamentos. La dexmedetomidina sí se ha utilizado cada vez más en recién nacidos. Sabemos que se utiliza en muchas ocasiones para obtener un poco de sedación en el bebé sin tanto efecto adverso del midazolam a largo plazo, y sobre todo sin el efecto que vemos de hipotensión en el recién nacido con midazolam. Sí se utiliza, está descrito el uso en lactantes, no tan aceptado en recién nacidos todavía. Se traslapan, digamos, las dosis de los lactantes a los recién nacidos, pero ya se utilizan de manera amplia. Indudablemente el uso indiscriminado siempre será y estará mal usado. Si se requiere de un poquito de sedación, se puede utilizar dexmedetomidina, pero lo mismo, a la dosis mínima por 2-3 días en el caso de algún bebé que realmente lo requiera, y definitivamente tratar de suspenderlo. Sí nos va a dar menos efectos adversos que el midazolam. Se puede utilizar, de hecho lo utilizamos, pero sí tenemos que evitar el uso indiscriminado porque tampoco es un fármaco tan estudiado en el recién nacido y no sabemos si pueda tener efectos a largo plazo. Nos preguntan
Doctora, el uso, la utilidad de los AINES en el manejo analgésico del neonato. ¿Qué podría comentar? Ok, el uso de los AINES está totalmente aceptado en los recién nacidos, sobre todo, antes de responder a los AINES, el uso del paracetamol, siempre que nosotros necesitemos del uso de un opioide para el dolor, tenemos que hacerlo aunado al paracetamol. Está demostrado que el uso del opioide junto con el paracetamol nos va a permitir el requerir dosis más bajas del opioide y por menos tiempo. Entonces, siempre que tengamos fentanilo o morfina, tenemos que tenerlo a la par con paracetamol. Paracetamol y el opioide. Esto nos va a disminuir la necesidad de dosis y el tiempo de uso. Específicamente ya con... Cuando escuché la palabra AINE, pensé en paracetamol, pero la verdad es que el paracetamol no es un AINE. El paracetamol está en otro grupo de fármacos y es el que está totalmente aceptado. En cuanto a ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, sabemos que en cuanto a dolor, no está aprobado en recién nacidos. Sabemos que utilizamos indometacina e ibuprofeno como fármacos para el manejo del cierre de conducto, pero no está aprobado el uso de AINES específicamente para el dolor en recién nacidos, solamente paracetamol, y ese sí está totalmente comprobado que si tenemos la necesidad de opioides, debemos de hacerlo junto con paracetamol para no requerir dosis tan elevadas del opioide, y nos va a ayudar a disminuirlo más rápidamente. Pero AINES no se deben de utilizar más que para el manejo del conducto. Gracias, doctora. Igual tenemos por aquí una pregunta en relación al instituto. ¿Ustedes tienen algún protocolo o estrategia planteado para el manejo de estos pacientes con abstinencia? Y nos pregunta también si han utilizado clonidina en el instituto para manejo de la abstinencia. En general, les mencioné, nosotros sí contamos con una clínica de medicina del dolor, que son anestesiólogos especialistas en dolor, quienes están ahí con nosotros prácticamente diario en la terapia intensiva, y son ellos quienes nos han enseñado, nos han ayudado acerca de todo esto del manejo del síndrome de abstinencia. Como tal, los protocolos que tenemos del manejo de estos bebés es justo, como lo mencioné, la disminución gradual. Si ese bebé en específico no tolera esa disminución, nos vamos más despacito y nos regresamos en el mismo cuadro a los días, como si tuviera menos días de exposición del fármaco. Y si esto no es posible, sí hemos llegado a tener casos en los que se utiliza metadona para el manejo del síndrome de abstinencia neonatal, morfina, e incluso ya está descrito también el manejo de dexmedetomidina como manejo del síndrome de abstinencia neonatal, que nos ayuda a la disminución de estos fármacos. Otro fármaco que hemos utilizado de manera frecuente en estos niños es el clonazepam por vía oral, bueno, por vía sublingual, que también nos ayuda nos ayuda un poquito a los síntomas de ansiedad, irritabilidad que pueden presentar estos bebés en esas disminuciones graduales de los analgésicos. Clonidina nunca hemos utilizado, no ha sido necesario, seguramente en algunos casos en algún momento lo utilizaremos, pero hasta el momento no hemos tenido ningún caso con. Y bueno, hay una pregunta que me parece interesante también. Dice, ¿el uso del alcohol etílico en la madre durante el embarazo puede ser causante de síndrome de abstinencia? ¿Y cuál sería el tratamiento para el recién nacido, si es que se puede considerar? El alcohol también, al igual que las metanfetaminas, es un metabolismo totalmente diferente. Lo que nos causa pues es el síndrome alcoholo-fetal en el bebé, y el tratamiento pues no tiene nada que ver con el síndrome de abstinencia. Lo importante es el diagnóstico, el manejo multidisciplinario, pero son totalmente diferentes. No nos causaría como tal un síndrome de abstinencia. Nos preguntan si hay algún protocolo para egreso en sentido legal para el hijo de madre toxicómana. En cuanto a mí, quiero entender que la pregunta es en el asunto de usar medicación fuera del hospital. Yo primero entendí como que si habría alguna legislación como de protección al menor por el uso de los medicamentos ilícitos en la mamá.
La verdad es que lo desconozco. Casi estoy segura de que no está normado en nuestro país, así como no están normadas muchas cosas, porque en general, la mayoría de las veces no nos enteramos realmente que la mamá fue adicta, pero a veces sí sabemos que la madre fue adicta. El niño afortunadamente no presenta síntomas de síndrome de abstinencia y nunca se ha limitado el que se lo entreguemos a la mamá. En general se les entrega a las mamás. Ahora bien, si es en cuanto al uso de estos fármacos como externos, no se puede utilizar. Sabemos que estos fármacos son controlados, que se requieren las recetas especiales con códigos QR para prescribirlos, que cada vez afortunadamente está más normado, más limitado la prescripción de estos fármacos, y esto limita afortunadamente a que la posibilidad de que un bebé se vaya con estos fármacos a casa. Sí existen casos de enfermedades terminales, a lo mejor no hay neonatología, que son manejadas por grupos de medicina de cuidados paliativos, en los cuales sí manejan opioides de manera ambulatoria, pero lo mismo, son medicamentos que la receta la prescribe el especialista, y el soltar, por decirlo de alguna manera, ese medicamento, pues sí, se tiene que llevar a cabo con mucho cuidado. Pero sí, en medicina de cuidados paliativos sí se utilizan estos fármacos en casa y son muy vigilados, afortunadamente, para evitar justo la adicción a estos, no solamente por parte del paciente, sino también por parte de los familiares. Bueno, pues creo que son todas las preguntas, doctora, que tenemos. Agradecemos mucho la presentación, la excelente plática que nos acaba de dar la doctora María Elena Ortega. Gracias por su tiempo, por su información, y esperamos que nos acompañen en el próximo webinar. Muchas gracias, doctora. Estamos en contacto. Cedo la palabra al doctor Moisés Quiles Corona, presidente de la Federación. Gracias, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora María Elena, por haber aceptado primero la invitación y por su excelente plática de este tema que a diario vemos los neonatólogos en nuestras áreas de cuidados intensivos. Muy agradecidos de nuevo. Muchas gracias también a nuestro coordinador de esta sesión. Y quería, antes de despedirnos, informarles el próximo ponente, el día 26 de marzo. La doctora del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, la doctora Brusselers, ella, aunque es de origen de Bélgica, ella su trayectoria la ha desarrollado en el Instituto Karolinska de Estocolmo. Para coordinar esta sesión estará el doctor René Pérez Pérez Ramírez de Guadalajara. Esto será el próximo sábado, 11 de la mañana. Sin duda será también una excelente exposición, ya que la doctora tiene múltiples publicaciones acerca de lo que es este tema tan apasionante, que es el microbioma del recién nacido y el lactante. Asimismo, queremos participar el tema del congreso, de nuestro congreso nacional, que será en Puerto Vallarta el próximo febrero del 2023. Estaremos en Puerto Vallarta realizando el congreso número 22 de la Federación Nacional de Neonatólogos de México, y también a la par el 13º Congreso de Enfermería Neonatal. Aquí pueden ver ya los promocionales. Si pueden darme la siguiente. Ahí vienen algunos de los tópicos. Si gustas irlas pasando yo no voy a mencionar todos, pero estos son algunos de los tópicos que se van a tratar en el Congreso. Ahorita estamos dándonos a la tarea de estar mandando invitaciones a los ponentes que pretendemos sean
obviamente ponentes tanto a nivel nacional como internacional de primer orden, de la gente que está en lo que es la neonatología de nuestros tiempos. Aquí pueden ver los costos del congreso. Los costos pues son muy, muy acordes a lo que normalmente se cobra en un congreso nacional, muy a la par con los congresos del Congreso de CONAPEME de la Confederación Nacional de Pediatría de México. Aquí pueden ver los diferentes costos en los diferentes tiempos y para las diferentes, ya sea si eres socio activo o si eres un socio no activo o si eres médico o enfermera o estudiante. La siguiente, por favor. Los procesos de inscripción, aquí se detallan la forma como habrá que hacerlos. Esto obviamente lo vamos a subir en la página de la federación y se está trabajando en un micrositio que va a ser para fines del congreso, donde ustedes pueden entrar y ver toda la información que se vaya generando de los avances que tengamos en nuestro congreso. La siguiente. Y por último, les pusimos aquí lo del hospedaje. Hay ya convenios con estos hoteles que pueden ver. Ahí pueden ver los costos. Los dos hoteles sede serán los dos primeros, que es el Westin Regina y el Marriott, que están en la Marina Vallarta. Todos estos hoteles que ustedes pueden ver aquí están en la Marina Vallarta, que es de donde habrá una microruta que se hará de ahí hacia el centro de convenciones, que está aproximadamente entre 5 y 7 minutos de estos hoteles. Entonces, ustedes podrán tomar esa ruta y de ahí trasladarse tanto en la ida como en el regreso a estos hoteles de la Marina Vallarta. Y los informes, bueno, aquí vienen los teléfonos tanto de la federación como de la agencia que nos está ayudando con la logística del congreso. Entonces, prácticamente ya está todo armado. Ahorita básicamente estamos trabajando sobre el programa para en los siguientes meses tenerlo ya completo y claro, estaremos anunciándolos en las sesiones de los sábados de la federación. Entonces, pues, obviamente cualquier duda pueden ustedes marcar a los teléfonos que se mencionan ahí y pues estaremos obviamente informando de todos los avances que vayamos llevando. No me queda más que agradecerles por su asistencia el día de hoy, una plática muy con mucha asistencia tanto en esta plataforma como en Facebook Live. Hubo cerca de 700 asistentes. Entonces, pues, les agradecemos mucho de nuevo por estar atentos a las actividades académicas de la federación. Y no me queda más que restarles y desearles un feliz fin de semana con su familia. Muchas gracias y nos veremos en una semana.